Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50, correspondiente a la fiesta de Nuestra Señora de la Paz. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: "Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo". Pero él respondió al que se lo decía: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?". Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: "Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre". Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos este día a nuestra Madre Santísima en su presentación en el templo y en su advocación como Nuestra Señora de la Paz. María, la Madre de Jesús, es venerada en el mundo entero bajo distintos nombres y señalando diversas características de su misión y de su amor maternal. Hoy le celebramos como la Reina de la Paz. María, campesina humilde de Nazaret, al aceptar por el anuncio del ángel ser la madre del Redentor, se convierte en portadora de la buena noticia para la humanidad. Jesucristo, palabra viva del Padre, nos ha revelado con su propia vida la inmensidad del amor de Dios para con sus hijos, y para transmitirnos ese amor, nos ha entregado en la cruz a su propia madre, a la humilde y pobrecilla Virgen de Nazaret, cuya fe y disponibilidad hicieron posible su encarnación entre nosotros. María es venerada ahora como Señora y Reina de la Paz, porque fue portadora, educadora y madre del Príncipe de la Paz, del que trae la luz a las naciones, del que transforma los corazones de obstinados y presuntuosos en humildes y dóciles a la voluntad de su Señor. María ha sido durante la historia la humilde mensajera de la paz en medio de las naciones que se encuentran en guerra. Por su intercesión y bajo su amparo, soldados y guerreros han soltado las armas y guerras enteras han culminado proclamando la victoria del único Rey de la humanidad, de Jesucristo nuestro Señor. Hoy encomendamos a la Reina de la Paz su país, El Salvador, que con tanta fe le venera, y le encomendamos de igual modo los demás países de América y del mundo que le reconocen y celebran como madre. Le suplicamos que de la misma manera en que acompañó a su hijo en medio del sufrimiento y del dolor, siga acompañando y protegiendo a sus hijos e hijas dispersos por el mundo, brindándoles el amor y el consuelo que solamente una madre es capaz de brindar. Hoy pedimos al Señor, por intercesión de su Madre Santísima, podamos, a su ejemplo, ser instrumentos de paz en un mundo que sigue estando en guerra. Que nuestra oración y nuestro trabajo se encamine en la construcción de espacios y de puentes para el diálogo y la reconciliación. Que nuestro esfuerzo se dirija siempre en hacer posible y visible el reinado de Dios en nuestra realidad. Que el testimonio de la Reina de la Paz afiance nuestra fe, para que como ella busquemos siempre cumplir la voluntad del Padre y podamos así con ella ser portadores dignos del apelativo de hermanos, hermanas y madres de Jesús. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que por intercesión de Nuestra Señora de la Paz, nos bendiga en este día el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.